Buenos días, Esther. Buenos días, Tere. Buenos días, Magda. Buenos días, Angélica. Buenos días, José Franco. Buenos días, Leti. Buenos días, Meli.

Buenos días a, a todos y buenas tardes a los que lo vean más tarde, buenas noches a los que lo vean la noche. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la Parroquia de la Preciosísima Sangre en Chula Vista, California. Estamos en este viernes, viernes 20, 28, 20, ya 28 de, de agosto del 2020. Eh, todo empezó, a lo mejor esto de las vitaminas, uh, por una iniciativa, lógicamente, está ahí en, en Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pensando a lo mejor en, en estar en contacto por el tiempo. Corto que esperábamos que fuera de la pandemia, se decía que iban a ser dos semanas, después se dijo que iba a ser un mes y hasta ahorita pues ya casi ya llevamos cuatro meses eh, en esta pandemia del coronavirus que el 2020 va, va a quedar marcado eh, para siempre yo creo este año por por esta pandemia que ha estado afectando y sigue afectando la vida de muchas personas, perdón la forma de vivir en la forma de, de ser y de estar como no solamente como familia, como sociedad, sino también como iglesia. Y bueno, eh, yo creo que hasta cierto punto, pues Dios ha permitido que, que hemos podido perseverar, hemos podido ver su gracia, que camina, que trabaja, que está ahí con nosotros. Y bueno, surgió esta este espacio que llamamos vitaminas para el alma y decimos vitaminas porque el alma necesita ser reforzada eh, dice jesús este el, el espíritu está pronto pero el, la carne es débil y a veces yo creo que en esta debilidad de nuestra carne eh, nuestro espíritu también se puede sentir débil se puede sentir necesitado se puede sentir ausente, se puede sentir vacío, y por eso necesitamos reforzarlo con, con ayudas, lógicamente, en el aspecto que refuercen en la vida espiritual, que refuercen nuestra vida como seres humanos, para que podamos ser verdaderos cristianos, para que podamos eh, ser santos, al final de cuentas, porque nuestra vida, nuestro sentido de nuestra vida es la santidad. Y no la santidad a lo mejor, la que a lo la, a la, a la mejor pensamos de estar ahí solamente rezando las 24 horas o pensando en la santidad como que no tiene nada que ver con el mundo, solamente estar encerrado, solamente estar buscando este, vivir una vida como monje. Que digo, si alguien se siente llamado para eso y Dios le, le da a entender que ese es el llamado. Pues está bien, digo, también a lo mejor yo creo que ahí se encuentra la santidad, pero la santidad a lo mejor a la cual Dios invita de manera universal, la santidad que es vivir en la gracia, vivir en la plenitud, vivir en la esperanza, vivir en la fe, vivir en la alegría, vivir en, en, en una manera íntegra, en una manera eh, que uno se sienta que está haciendo la voluntad de Dios. Y por eso eh, yo creo que el día de hoy, que estamos eh, en este día de San Agustín de Hipona, eh, uno de los grandes, si podríamos decir, eh, uno de los más grandes santos de la iglesia, doctor de la iglesia, eh, padre de la iglesia, que mucha de su teología, de su forma uh, de conocer a Dios, de de sus escritos de su espiritualidad siguen influyendo han influido durante mucho, muchos siglos en la iglesia y siguen influyendo en la vida de la iglesia san agustín sin lugar a dudas eh, es uno de los santos que en los cuales encontramos una, una verdad de fe digo no no es que su palabra sus escritos sean palabra de dios así en, en el término categórico que utilizamos para la Sagrada Escritura, pero tienen un valor espiritual muy grande. Eh, por ser doctor de la Iglesia se reconoce que sus escritos eh, tienen eh, autoridad dentro de la Iglesia. Y felicitamos a aquellos que están cumpliendo años en este día, a lo mejor a los que están cumpliendo el Día de su Santo, a los Agustines, a los que se llaman Agustín o Agustina, a, o a... No sé si habrá otra, otras variantes de la, del nombre Agustín, pero si no tiene el nombre de Agustín, pues a lo mejor aquellos que estén cumpliendo años en este día. O aquellos que a lo mejor eh, su santo patrono o su santo de devoción es Agustín. Porque la mayoría, muchas de las congregaciones eh, religiosas están bajo la regla de San Agustín. Eh, solamente hay. Eh, creo que son. No sé si son tres reglas o cuatro reglas que están autorizadas por la, por la iglesia. La regla de San Agustín, la regla de San Benito, la regla de San Francisco y no sé si habrá a lo mejor una regla también la mejor de los carmelitas. Pero son de las, de las reglas, al menos esas tres, son de las tres reglas aprobadas. Muchas de las congregaciones religiosas est están bajo la regla de San Agustín. Eh, así que... Bueno, es un día grande, un día sin, eh, muy especial, sin dudas, por, por esta, pre, esta figura, este per, esta persona de San Agustín, que, que bueno, yo creo que a lo mejor podríamos hablar muchas cosas de él. Eh, una de sus obras maestras de él, entre varios escritos que él escribió, fueron las Confesiones. Ayer leíamos la primera lectura hablando de, las, de la Confesión de Jeremías. San Agustín también escribió un libro de confesiones. Es un hermoso libro. En, algunos, en algunas partes puede ser pesado leerlo. Eh, en algunas partes que él escribe, escribe de una manera tan hermosa de, de, de este encuentro con Dios. Ah, de hecho, creo que puse ahí el libro de, de las confesiones eh, en esta parte, donde están las confesiones de San Agustín, así se conoce. Vamos a disponernos para este día, vamos a, a dejarnos enamorar, a dejarnos seducir, como dice Jeremías, a, a encontrar este Dios que está más dentro de nosotros, de lo que pensamos, como decía San Agustín. Y nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a la fuente de la sabiduría, venid adoremos al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te busqué por los campos, te busqué por los valles, vi toda su belleza en una suave tarde. Te busqué por los montes, te busqué por los mares y vi tu mano en ellos. Señor de inmensidades, te busqué en las estrellas en las noches oscuras, cuando la paz envuelve de calma a las ciudades, y vi tu mano en ellas en, en su excelsa grandeza, pensando en las distancias de espacios siderales. Te busqué en lo más hondo, te busqué en los humanos, y vi todo lo bueno que en ellos insuflaste. Cuando en su vida encuentran la caridad fraterna que predicó tu Hijo en los campos feraces. En ellos vi tu mano y en mi interior hallé que estabas junto a mí desde que fui creado, don, dando luz a mi vida con esperanza y fe, alumbrando el camino que conduce a tu lado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Eh, quise buscar, eh, digo a lo mejor buscar en, en Google este, de, de, de dónde viene este himno. Eh, no pude encontrar, a lo mejor no busqué lo suficiente, pero me imagino que es uno de los himnos de San Agustín. Eh, él que en este deseo de buscar a Dios, él, que él de hecho eh, nació en una familia mamá mamá cristiana y papá pagano y por la influencia de su papá este él también creció de manera eh, sin ser bautizado desde pequeño eh, y él siguió una, una, una corriente de pensamiento de la filosofía pagana, este, en la cual él, él pues era muy inteligente, muy capaz. Eh, él, de hecho, pues, estudió mucho sobre eso y después se conoce conoce, encuentra con Jesús y pues grandes cosas se reciben de él. Pero él dice que... Eh, te buscaba afuera de mí cuando estabas tan dentro de mí. Dice mi corazón estaba, mi corazón estaba sin descanso y no descansó hasta no encontrar descanso en ti. Y por eso este himno dice te busqué, te busqué por los campos, por los valles, vi la belleza, vi, una, vi eh, en una suave tarde vi, vi toda su belleza, te busqué por los montes, por los mares. Vi en ellos, Señor de inmensidades. Al ver la creación, eh, este autor, pues dice: En todo esto, en toda esta inmensidad, en toda esta hermosura, puedo ver tu belleza, eh, puedo ver tu inmensidad. Dice: Te busqué en las estrellas, en las noches oscuras, eh, en, las, en la paz que envuelve a la calma de las ciudades, en. Vi, vi tu mano en ellas, en su excelsa grandeza, eh, como en medio de la calma, de la paz, en medio de la, de, de la noche, el, el ver la mano de Dios, eh, dice, y mirando el cielo, eh, es como pensar en las distancias eh, de espacios siderales donde donde existe esta inmensidad, esta grandeza. Dice, te busqué en lo más hondo, te busqué en los humanos, vi todo lo bueno que en ellos insuflaste, cuando en su vida encuentran la caridad fraterna que predicó tu Hijo en los campos feraces. Eh, el, el buscar a Dios también, nos en la creación, pero también en el ser humano, en el interior del ser humano, en lo bueno que ellos, eh, en lo que hay. También ahí se encuentra Dios. Pero sierra dice, en ellos vi tu mano y en mi interior hallé que estabas junto a mí desde que fui creado, dando luz a mi vida con esperanza y fe, alumbrando el camino que conduce a tu lado. Eh, al final dice, eh, en mi interior hallé, en mi interior encontré que estabas junto a mí desde que fui creado eh, dando luz a mi vida con esperanza y fe y alumbrando el camino hasta llegar a tu lado un dios que desde que fuimos creados él está ahí él es un dios que, que su semilla su fuerza su espíritu está con nosotros desde que fuimos creados y nos está encaminando hasta regresar a su lado. Fuimos creados por Dios para Dios. Fuimos creados de Dios para Él. Vamos a hacer el Salmo de, del Domingo, que es el Salmo 62. Y vamos a meditar un poco y de ahí la segunda lectura. Dice el Salmo 62. El estribillo, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre Señor te alabará mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi alma tiene sed de ti. Este domingo el Salmo Responsabilidad nos, nos va a invitar y nos está invitando a tener ansia, a tener sed de Dios. Y, y yo creo que vivimos en esta vida como insatisfechos. Vimos en esta vida que aunque tengamos cosas, no nos sentimos satisfechos. A veces, aunque tengamos una hermosa familia, aunque tengamos personas eh, con las que a lo mejor amamos y nos aman, no nos sentimos satisfechos. Hay veces que eh, lógicamente cuando hay uh, cuando nos sentimos solos, cuando nos, uh, cuando nos sentimos. Este, traicionados, cuando vivimos un mal momento, cuando nos faltan cosas, cuando perdemos algo como el trabajo, como la seguridad, la casa, nos falta el carro, se descompone el carro, se descompone esto. Eh, yo creo que ahí es donde más vemos la, la necesidad, la, la insatisfacción. Hay personas que a veces eh, ya a los 30, 40, 50 o a veces 60 años, como que dicen, no he hecho nada de mi vida. Siento que no ha no alcanzado nada. Hay una cierta insatisfacción eh, que yo creo que es algo natural del ser humano, podríamos decirlo, entre comillas. Eh, porque Dios quiere saciarnos. Dios quiere llenar esos espacios. A veces yo creo que eh, cuando... En nuestro corazón se siente ese, ese espacio, ese vacío. Es porque Dios quiere llenarlo. Y el Salmo del Domingo nos va a invitar a eso. A reconocer que necesitamos de Dios. Dice, tú eres mi Dios, a ti te busco. A ti, solamente a ti. No a nadie más. De ti está sedienta mi alma, mi alma está, tiene sed, y reconozco, dice el salmista: reconozco que es una sed de ti. Eh, dice: Todo mi ser te añora. Eh, cuando una cosa es tener sed, pero otra cosa es añorar, que es algo mucho más profundo. Dice como. Como suelo reseco añora el agua. Yo no sé si a lo mejor han tenido oportunidad y si no dejen un espacio de una de una maceta, no le pongan agua. ¿Cómo se ve la tierra reseca sin agua? Eh, dice prácticamente así. Dice como suelo reseco añora el agua. Así yo te añoro. Eh, es esta necesidad de ser satisfacido, de ser saciado, de ser eh, llenado por Dios que debemos tener. Dice: para admirar, admirar tu gloria y tu poder, con ese afán te busco en tu santuario. A Dios vamos a buscarlo por Él, no por nosotros. Eh, lógicamente que eso va. Recontribuir a nosotros. Pero el, el salmista dice: el, el afán por el que te busco en tu santuario es para admirar tu gloria y tu poder. Ese es el afán de, de buscarte. Dice: Porque, pues, mejor es tu amor que la existencia, siempre te alabarán mis labios. Qué hermosa manera de ponerlo. Dice, porque tu amor, porque tu amor es mejor que la existencia. Qué bonito. Dice, porque tu amor es mejor que la existencia. ¿De qué me serviría vivir si no es por amar a Dios? Es, es lo que nos quiere decir el, el salmista. ¿De qué nos sirve la existencia si vivimos lejos de Dios? Y por eso yo creo que a veces es triste ver... Personas que viven alejados de Dios. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De qué sirve la existencia si no está el amor de Dios ahí? ¿De qué nos sirve la fe si no está el amor de Dios ahí? Eh, dice, podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se sacerá mi alma, te alabará, te alabaré con jubilosos labios. Ah, por este amor, por este, esta presencia, por esta ansia de Dios. Vamos a bendecir a Dios mientras vivamos. Vamos a levantar nuestras manos en oración. Eh, vamos a dejar que nuestra alma se sacie, se sacie de Él. Y que nuestros labios alaben a Dios. Ah, es una manera de expresar este, este, esta adoración, eh, esta comunicación, esta entrega con Dios a través de la oración, a través de la alabanza. Y el salmista cierra este, este salmo diciendo: Porque fuiste mi auxilio. A tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. El Señor ha sido nuestro auxilio eh, y por eso eh, nos sentimos alegres. El estar bajo la sombra de, su, de sus alas, a lo mejor en otra traducción dirá, el estar bajo la sombra de las alas. Nos llena de gozo. Eh, a Él adhiramos, a Él unamos, a Él nos, comu nos comuniquemos, a Él nos, nos hagamos uno. Adhiramos nuestra alma a, a Dios para que su diestra nos sostenga, para que sea un seguro apoyo. Que este salmo que nos invita a eso. A, a reconocer nuestra necesidad de Dios. A lo mejor la necesidad que tú vives, la necesidad que yo vivo, solamente puede ser saciada por Dios. Esa necesidad que a lo mejor ha, ha, se ha buscado de muchas maneras, de muchas formas, solamente Dios la puede saciar. Hacemos la lectura de, de las, la que va a ser la segunda lectura, es de la, del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Habíamos terminado, tienen secuencia las lecturas, y hace ocho días terminamos el capítulo 11, eh, que era la última parte que leímos. Ahora empezamos el capítulo 12. Así que escuchemos, son los dos primeros versículos del capítulo 12. Dice, "Hermanos, por la misericordia de Dios, perdón, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en eso consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen de una nueva manera de pensar" sino dejen que una, man, una, una nueva manera de pensar los transforme interiormente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, en, en los capítulos especialmente del 9 al 11, y que terminamos ocho días, él trataba de, de, de discernir, de mostrar, de enseñar a, a, a la comunidad de romanos eh, cuál era la relación entre los judíos y los, los no judíos, lo que era este, prácticamente de manera doctrinal, de manera teológica, en poder discernir, descubrir todo eso. Ahora, en el capítulo 12... Y yo creo que siguientes, él va a empezar con una manera práctica, una manera práctica de cómo vivir una vida cristiana. Y, y, y esto es lo que busca San Pablo a través de estos capítulos que a lo mejor vamos a estar escuchando. Eh, y ahora que empieza con el 12, dice primero que recurramos a la misericordia de Dios. Porque ciertamente yo creo que si algo puede incorporarnos a Cristo, si en algo podemos saber que nos vamos a salvar, es por la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, porque yo creo que si contamos nuestros méritos pueden ser muy pocos, pero sí va a ser la misericordia de Dios la que nos va a dar la posibilidad de salvarnos. La posibilidad de que todos podamos ser parte del pueblo elegido. La posibilidad de que todos podamos estar juntamente con jesús resucitar juntamente con él será por la misericordia de dios y por eso él recurre a esto a la misericordia y dice yo los exhorto eh, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva santa y agradable a dios la primera la mejor manera de alcanzar la misericordia de dios de alcanzar su sus, sus bienes, de alcanzar los beneficios, de, de alcanzar la santidad, de alcanzar la gracia, es ofrecernos a nosotros mismos. Ofrecernos como una ofrenda viva, dice. Como una ofrenda que se entrega, que se da. Eh, y por eso él dice una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Con estas tres características, que nos podamos en, entregar con todo lo que somos de una manera santa y de una manera que agrade a Dios. Eh, es un reto que nos pone. Pero dice: Yo los animo a que hagan esto. Hemos pecado, somos a lo mejor paganos. Podríamos decir, ¿verdad? A lo mejor para, para los romanos, eh, bueno, pues entreguense, ofrezcanse como una ofrenda viva por la misericordia de Dios. Dice, porque en esto consiste el culto verdadero. El culto verdadero que, que no solamente va a ser frío, va a ser un, un culto muerto, un culto que a veces no es ni sano. O a veces un culto que no le agrada a Dios. Este es un reto para nosotros como iglesia, es un reto como, para nosotros como cristianos. ¿Cómo es nuestro culto que le damos a Dios? ¿Qué tipo de culto le damos a Dios? ¿Es un culto distante? ¿Un culto frío? ¿Un culto indiferente? Y por eso San, San Pablo como que ex, eh, exhorta y reta al, a la comunidad de romanos a decirles, bueno, ofrézcanse ustedes mismos como una ofrenda. Ustedes sean ofrenda, no traigan otras ofrendas, ustedes mismos sean ofrenda. Y que sea viva, santa y agradable a Dios. Dice que siendo eso, también... Debemos de utilizar el discernimiento. Dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Somos llamados como discípulos de Jesús, como cristianos. Somos discípulos para vivir y amar el mundo. Pero no para dejarnos, eh, pa, como dice él, para, de, para que... Para, pero no para dejarnos transformar por los criterios de este mundo. Y estamos hablando de la parte negativa de la parte pecaminosa de la parte mala que a veces existe en el mundo. Eh, para no nos dejemos transformar por eso dice, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. El discernimiento es una de las claves importantes para la vida cristiana. En el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, siempre va a haber una, una diversidad de opciones y decisiones que tengamos que tomar. Y a veces nuestro pensamiento puede ir a la par a los criterios del mundo, a los criterios de alguna persona, a los criterios de algunas cosas, a los criterios. Dice, pero hay que saber discernir cuál es la voluntad de Dios. Y. y es interesante, leyendo uno de los comentarios, ¿verdad? dice, es interesante que San Pablo haga uso de la razón. Eh, dice, de, si no dejen que una nueva manera de pensar, ¿por qué San Pablo no usa, dejen que una nueva manera espiritual eh, los transforme internamente? ¿Por qué él hace uso del razonamiento? En vez de, de la espiritualidad, porque para nuestra vida, para nuestra vida espiritual, se necesita usar la razón. A veces eh, la fe, la fe es, eh, pues, el proceso también de descubrir del razonamiento eh, que nos ayude a a interpretar las cosas espirituales. Tiene que pasar por nuestra mente, no tiene que ser a veces un culto irracional. No tiene que ser una espiritualidad totalmente irracional, tenemos que usar la razón. Uno de los grandes dones que Dios nos dio fue la razón. Y por eso San Pablo yo creo que utiliza que utilizamos nuestra mente, utilizamos nuestro raciocinio para discernir la voluntad de Dios que no solamente nos dejemos llevar eh, por los puros sentimientos, por la emoción, porque a veces también yo creo que caemos en estas dinámicas en, en, en la iglesia, donde actuamos sin razonar, donde nos vamos al, al bola ciego y San Pablo nos está invitando a que utilicemos nuestra razón, que nuestro culto... Si es vivo, santo y agradable a Dios, tiene que ser también razonado y pensado. No a lo mejor sobre racionalizar las cosas, pero sí que podamos tener un proceso de razonamiento en lo que hacemos. Y ahí dice, vamos a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y él dice, la voluntad de Dios es lo bueno, lo que agrada. Lo perfecto. Le da tres características a esa voluntad de Dios. Si lo que hacemos, decimos, bueno, ¿cuál será lo más bueno? Estamos haciendo lo bueno. ¿Qué le agradará más a Dios? Es una segunda cosa para racion, racion, racionizar o razonar, perdón, y para descubrir la voluntad de Dios. Y lo, lo tercero, ¿cuál es lo, lo más perfecto? Utilicemos y descubramos esta voluntad de Dios como ofrendas vivas, como ofrendas de nosotros mismos. A veces es fácil poder decir, bueno, pues yo doy mi, mi limosna, o doy esto, hago esto, entrego aquello. Eso es fácil. A veces entregarse nosotros mismos como ofrenda a Dios, eso va a ser más difícil porque eso va a costar mucho más. Eso va a requerir renuncia, va a requerir tiempo, va a requerir sacrificio, va a requerir entrega. Así que San Pablo nos invita que en nuestra vida podamos ser esa ofrenda viva para Él. Vamos a hacer algunas intenciones las intenciones de este día. Dice, en la memoria de San Agustín, elevemos nuestra mirada a Dios, que no, que no deja de mostrarnos su misericordia. Respondemos, escucha nuestra oración. Nos hiciste, Señor, para ti. Haz que no quedemos atrapados por las seducciones de este mundo. Eh, Señor, escucha nuestra oración. Nuestro corazón está inquieto hasta que, hasta que descansa en ti. Ayúdanos a encontrar la verdadera paz. Señor, escucha nuestra oración. Con tu gracia lo podemos todo, que no caigamos en la desesperación ni pensemos que podemos con nuestras solas fuerzas. Señor, escucha nuestra oración. Tú que eres más íntimo a nosotros que nosotros mismos, haz que puedan que puedan encontrarte todos los que te buscan. Señor, escucha nuestra oración. Queremos amar y no sabemos cómo, danos tu amor para poder, para que podamos servirte fielmente. Señor, escucha nuestra oración. Pues pongan sus necesidades delante de Dios en este momento de silencio. Y pedimos especialmente por, por esa situación de la, del coronavirus, por esa situación, a lo mejor del huracán este, que, que va a llegar en la, o está llegando en las costas del, del Golfo de México, en la parte de Luisiana y Texas, pedimos por, por ellos. Hacemos un momento de silencio. Por esas necesidades roguemos al Señor. Hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Renueva, Señor, en tu, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengo eh, una reflexión que compartir con ustedes. Eh, se llama Carta a Dios. Es una hermosa manera a lo mejor de poder escribirle a Dios. Eh, no sé quién ha sido el autor. Eh, aquí el libro que utilizo no, no utiliza los autores de cada, de cada historia, pero eh, creo que es una hermosa manera de dirigirnos a Dios. Y a lo mejor lo que nosotros pedimos siempre para él va. Él, Escuchemos esta carta a Dios: dice, Querido Papito Dios, ¿cómo estás? Te escribo para saludarte y decirte que te quiero mucho, mucho, pero mucho. Tú sabes, papito, que todavía soy muy joven y por mi inexperiencia, pues no he sido muy bueno para administrar la canasta básica que me enviaste. Y pues ya se me ha ido agotando a lo largo de estos años. Por ejemplo, la paciencia se me acabó por completo igual que la prudencia y la tolerancia. Ya me quedan poquitas esperanzas y el frasquito de fe está bien, está también vacío. La imaginación también está escaseando, escaseando por estos rumbos. Debes saber que hay cosas de la canasta que ya no necesito, como la dependencia y esa facilidad de hacer berrinches que tantos corajes y problemas me han ocasionado. Así que quisiera pedirte nuevos productos para la canasta. Para empezar me gustaría que rellenaras los frascos de paciencia y tolerancia, pero hasta el tope. Y mándame por favor el curso intensivo de, de cómo ser prudente, volúmenes 1, 2 y 3. Si tienes, envíame también varias bolsas grandes, pero bolsones de madurez, que tanta falta me hace. Quisiera un costal lleno de sonrisas, esas que alegran el día a cualquiera. Te pido por favor que me mandes dos piedras grandes y pesadas para atarlas a mis pies y tenerlos siempre sobre la tierra. Si tuvieras por ahí guardada una brújula para orientarme y tomar el camino correcto, te lo agradecería mucho. Papito, regálame imaginación otra vez. Pero no demasiada, porque debo confesar que en algunas ocasiones tomé grandes cantidades y me empacho. Nuevas ilusiones y, un doble, y una doble ración de fe y esperanza también me caían excelente. Te pido también una paleta de colores para pintar mi vida cuando la vea gris y oscura. Me será muy útil un bote de basura para, para tirar todo lo que, lo que me hace daño. Te pido muchas zanahorias para tener buena vista y no dejar pasar las oportunidades por no verlas. Necesito también un reloj muy grande, muy grande, para que cada vez que lo vea me acuerde de que el tiempo corre y no debo desperdiciarlo. ¿Podrías mandarme muchísima fuerza y seguridad de en mí mismo? Sé que voy a necesitarlas para soportar los tiempos difíciles. Y para levantarme cuando caiga. También quisiera un bote de pastillas, yo diría vitaminas, de las que hacen que crezcan la fuerza de voluntad y el empeño, para que me vaya bien en la vida, y te pido unas tres o cuatro toneladas de ganas de vivir para cumplir mis sueños. Necesito también una pluma para con mucha tinta para escribirte todos mis logros y te sientas muy orgulloso de mí. Pero más que nada te pido que me des mucha vida para lograr todo lo que tengo en mente, que sé que te agrada y para que el día que me vaya contigo tenga algo que llevarte y veas que no desperdicié el tiempo aquí en la tierra. De antemano te agradezco lo que me puedas mandar y te agradezco el doble todo lo que me mandaste por primera vez. Con mucho cariño, te adora tu hijo una hermosa carta sin duda curiosa la carta uh, hasta parece chistosa ¿eh? pero dios nos da una canasta básica ¿no? desde que nacemos ya nos da una canasta venimos cargados llenos de amor llenos de fuerza todos nacimos con este con esta capacidad de vivir con esta capacidad de sonreír de ser alegres de entregarnos de atrevernos de, de valor de todo a través del tiempo vamos, vamos perdiendo esta capacidad por las situaciones, los traumas, las frustraciones, los problemas, las dificultades. Van haciendo que, nos, que vayamos perdiendo toda esta canasta básica. Por eso el autor dice, bueno, pues vuelve a rellenar todo eso. Dice, bueno, primero la paciencia, dice, se acabó por completo la prudencia y la tolerancia. Quedan poquitas esperanzas. Y, y el frasquito de, de fe está también vacío. Dice, eh, la imaginación se está, se está escaseando, pero ya no necesito algunas cosas de la canasta, como la independencia, como la facilidad de hacer berrinches, porque yo creo que a veces ya hay gente que aunque esté grande sigue haciendo berrinches, eh, que ha, trae corajes y problemas. Eh, quisiera pedirte nuevos productos, dice, para empezar. Que rellenar los frascos de paciencia y tolerancia, pero hasta el tope. Que se desborde, ¿verdad? Y mándame, por favor, un curso intensivo de cómo ser prudente. <laughs> Hay que tomar ese curso, ese curso intensivo de cómo ser prudente y volúmenes 1, 2 y 3. Dice: Si tienes también, mándame unas bolsas grandes, pero bolsones de madurez. Eso sí, dice que tanta falta me hace. Yo creo que la madurez es algo que necesitamos que nos manden. Bolsonones de madurez. Se quisiera un costal lleno de sonrisas. <laughs> Eso sí es bueno, sonreír, sonreír. De esas que alegran el día cualquiera. Te pido por favor que me mandes dos piedras grandes, muy grandes y pesadas para atarlas a mis pies para que es me quede siempre tenga mis pies sobre la tierra. Eh, si tuvieras por ahí guardado una brújula para orientarme, también dice. Regálame imaginación. A veces perdemos la capacidad de, de creatividad, de imaginación. Dice, pero no demasiada, porque algunas, en grandes cantidades, a veces nos puede hacer daño también. Dice, nuevas ilusiones, una doble ración de fe y esperanza. También te pido una paleta de colores para pintar, ¿verdad? Esas paletas que usan los pintores para pintar mi vida cuando está gris y oscura. Eh, un bote de basura para tirar todo lo que me hace daño. Yo creo que necesitamos un bote de basura y saber esto me hace daño. Lo tiro al bote de basura. Te pido zanahorias para tener buena vista, para no dejar pasar las oportunidades porque no las veo. Dice: Necesito un reloj, pero un reloj grande, grande, muy grande para que vea y me acuerde que el tiempo corre y no debo desperdiciarlo. A veces yo creo que desperdiciamos mucho tiempo. Dice, ¿podrías mandarme mucha fuerza y seguridad para mí mismo? Porque yo creo que en los momentos difíciles es cuando necesitamos esa fuerza y esa seguridad de nosotros mismos. Dice, también quisiera un bote de, de pastillas, yo digo un bote de vitaminas para el alma, <laughs> de las que hacen que la, la, crezca la fuerza de voluntad y el empeño para que vaya bien en la vida. Y te pido, dice, tres o cuatro toneladas de ganas de vivir para cumplir mis sueños. Yo creo que sí, necesitamos muchas toneladas de ganas de vivir. Dice, necesito una pluma con mucha tinta para escribirte todos mis logros y te sientas orgulloso de mí. Eh, sería bueno escribir nuestros logros y ofrecérselos a Dios solo a Él, para gloria de Él. Dice, pero más que nada te pido que me des mucha vida para lograr todo lo que tengo en mente. Que sé que te agrada y que el día que me vaya contigo tenga, tenga que llevártelo y veas que no desperdicié el tiempo aquí en la tierra. Bueno, ahí yo creo que a lo mejor, y, y pues sí, que Dios nos dé lo que Él considere que, que es este, nuestra vida, lógicamente. A lo mejor quisiéramos una larga vida, pero lo que nos dé, pero que hagamos lo que a Él le agrada. Y dice: De antemano te agradezco lo que me puedas mandar y agradezco el doble lo que ya me mandaste. Yo creo que con este corazón agradecido y con este corazón que pide las cosas buenas, agradables y perfectas quien nos habló la segunda lectura el hacer la voluntad de Dios, el buscar la voluntad de Dios, que este, esta manera de pedirle a Dios, pedirle todas estas cosas buenas más que dinero, más que carros, más que casas, personas, no sé, Pedirle que nos mande todas estas cosas, estos valores, estos atributos, estas cosas que nos van a hacer grandes seres humanos, grandes cristianos y grandes santos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén mis hermanos y hermanas pues vivan este hermoso día al máximo confiando en el señor siendo ofrenda viva para él y sean felices sean que los demás también sean felices que dios les bendiga nos vemos mañana